Si hay una mosca por excelencia para los primeros días de veda, ese es el gran pardo. Ya veréis qué fácil se monta y ya veréis qué nuevos materiales se emplean. Bueno, pues vamos a empezar con el gran pardo. Una mosca en un anzuelo del 12-14 y comenzamos por la cabeza. En la cabeza yo comienzo todos los montajes. Fijo, corto los sobrantes y voy a colocar dos plumas de gallina langareto, que es lo que vamos a utilizar para esta mosca. Una pluma de gallina langareto pequeñita y una pluma de gris para también las patitas. Lo primero, voy a poner las plumas enfrentadas una a otra. Abro y las fijo. Largura, la misma que la tija del anzuelo. Esto es muy importante. Cualquiera hace una mosca, una mosca pescadora, poca gente. La mosca tiene que venir perfecta en el agua. Entonces lo que hacemos es, todo lo que metamos tiene que ser con la misma longitud que la tija. Vamos a cortar los sobrantes y vamos a colocar ya las alas, para luego cuando las levantemos nos queden perfectas. Vamos a ponerle unas huevas y para ello voy a utilizar dubin de liebre oscuro, verde oscuro, y voy a hacer un pequeño bultito atrás, muy pequeñito. Retiro el sobrante y ahí vamos a sujetar los cercos. Voy a utilizar una pluma de gallo langareto. Voy a coger 10 o 12 fibras para luego poder abrirlas. Largura, la de la tija del anzuelo. Vemos la largura, fijamos y apretamos contra las huevas estas que hemos puesto en dubin. Le metemos la uña y apretamos para que nos queden perfectas, abiertas. Ahora vamos a coger la paja del lino. Vamos a cogerle, como veis, salen las hebras perfectamente. Tiramos de hebra y aquí vamos a coger un par de ellas para que nos quede la mosca un poquito más lisa, que nos quede bien. Que se nos rompe la fibra de la hebra, volvemos atrás, volvemos a fijar otra hebra y seguimos. Vamos a retirarle la madera y comenzamos. Fijamos. Cortamos el sobrante. Cortamos bien los sobrantes, pero bien, ¿eh? Y empezamos a enrollar, pero para primero vamos a irnos hacia atrás, porque el montaje lo vamos a esperar todo hacia atrás. Ahí. Empezamos a enrollar el lino, muy espaciado, dejando sitio para luego poder hacer, para poder ponerle las patas. Enrollamos para que nos quede el cuerpo lo más cilíndrico posible. Lo fijamos atrás con dos vueltas y empezamos a brincar. 6-7 segmentos son suficientes. Llegamos detrás, cortamos ya el sobrante del lino y vamos a fijar la pluma de gallina y la pluma de gallo. Las he vaciado previamente para que no me engorde la cabeza. En el momento que las tengo fijadas, levanto las alas. Voy a dejarlas verticales. Entonces, para ello, le meto un poquito de vueltas en la cabeza, corto los sobrantes de las guías de las plumas, ya tenemos la verticalidad en la
en la pluma. ¿Cómo las sujeto y las fijo para siempre? Pues haciéndole una X. Ahora lo que voy a hacer es fijar todo el montaje y a la vez hacer más patitas. Voy a utilizar dubin de CDC, de lo que nos sobra de las puntas, de lo que nos sobra de cuando hacemos moscas de CDC, pues yo lo pico y lo dejo porque esto siempre se utiliza. Doy unas vueltas y me voy a ir por detrás de las plumas. Y voy a empezar a meterle el dubin justo donde terminé con el lino. Lo he fijado atrás, paso por delante, fijo las alas y espero arriba. Empiezo con la primer pluma, la de gallina. Mucho cuidado porque es una pluma muy débil. Entonces lo que hacemos es darle dos vueltas por detrás, una, dos y una por delante. Y una. La fijamos y vamos con la de gallo. El gallo vamos a metérselo entre medias. ¿Para qué? Pues para que nos fije, para que nos apriete y nos dé resistencia esa pluma de gallina. Empezamos a meter por entre el medio de la pluma anterior, le damos dos vueltas por detrás, tiramos de las alas hacia adelante y le damos otras dos vueltas. Fijamos, cortamos los sobrantes de los picos, uno y dos, y anudamos. En cada programa os voy a enseñar algún nudo, un poco de lo que vamos a utilizar. En el pardón en ahogada hicimos un nudo de triángulo que algunos me habéis preguntado. Entonces, en el próximo documental que hagamos, el próximo vídeo, vamos a hacer los nudos esos paso a paso. Y otra cosa, que en cada montaje que os haga, a partir de la semana que viene, llevaréis la mosca ahogada y la mosca seca. Como veis, las alas están completamente en vertical. Los cercos perfectamente abiertos. Las patitas, lo bueno que tienen, pues esos tonos que nos da la pluma del gallo langareto, fijados con la pluma del gallo indio de león. Mosca pescadora 100%.